Abrir un poco es una película chilena de 1966 dirigida por Álvaro Kovácevich. Se nos muestra la historia de un hombre común, un trabajador que atraviesa las distintas ciudades, campamentos y playas de Chile, siendo espectador de la pobreza, la segmentación social y los diferentes artificios de la sociedad que invitan al consumo por una recompensa de felicidad. El hombre sale a morir un poco cada día en vez de salir a vivir. Morir un poco rescata la mirada del cine documental de inicios de los años 60, desarrollada por Sergio Bravo, Rafael Sánchez y Pedro Chasquel, donde el hambre es el principal protagonista, instalándola en los terrenos de la ficción. Dotada de una estructura muy simple, acompañamos al protagonista, un no actor, Luis Oliva, que deambula sin actuar como un flaneur sin rumbo. Estética muy utilizada en los nuevos cines como el Cinema Novo Brasileño, como en O Poeta do Castelo del director Joaquín Pedro de Andrade. Otros protagonistas del film, como se dice al comienzo de los créditos, son La calle y su gente, Lugares públicos, Las cosas y La angustia. La integración de la ciudad, actores sociales y su miseria general es síntoma en el nuevo cine latinoamericano. Sin embargo, a diferencia de películas como Coraje del Pueblo del director Jorge Sanginés, donde el cine era puramente comunitario, desprendiéndose del término autor y las teorías de lo nuevo, aquí el autor Kovácevich impone su mirada a través de un montaje dialéctico que recuerda al de los teóricos soviéticos de los años 20 y 30, lo que se aprecia en escenas contrapuestas como las de la playa de Reñaca y Cartagena. Ascanio Caballo y Carolina Díaz, en su libro Explotados y Benditos, explican sobre esta escena. El objetivo aparente en este caso es poner en contradicción a las clases populares con las altas. Muchos de los planos dedicados a uno y otro grupo social están centrados en mujeres. La secuencia de Reñaca en color se detiene en mujeres esbeltas, elegantes y a menudo rubias. La de Cartagena registra mayormente a mujeres mayores, poco agraciadas e incluso descuidadas. La crueldad de este contraste es simétrica con la de la estriptisera y la esposa, y hace que Morir un poco desborde sus fines de crítica social con una estridente nota de frustración sexista. Kovácevich utiliza el montaje intelectual para transmitir ideas sin la necesidad de utilizar una voz en off. Ver a Luis mirando al pájaro enjaulado que recibe agua, seguido de un plano donde entra a cobrar un sueldo en un establecimiento lleno de rejas, es un claro ejemplo de la construcción sintagmática entre paréntesis, donde las secuencias se reúnen bajo el concepto de libertad. Al igual que películas como Largo viaje de 1967 de Patricio Caulen y Valparaíso mi amor del mismo año de Aldo Francia, donde los protagonistas recorren la miseria de las ciudades de Santiago y Valparaíso, con protagonistas ladrones, proxenetas, prostitutas y asesinos, Morir un poco recorre la miseria y segmentación de las ciudades de Santiago y Reñaca. Aquellos lugares y personajes que la ciudad quería ocultar en un cine rico e indiferente al hombre común, el nuevo cine les da protagonismo e incluso motivaciones con las cuales podemos identificarnos. Una nueva mirada que comenzó con el Cinema Novo en Latinoamérica, como explica Roca en su libro Estética del Hambre en 1965, personajes comiendo tierra, personajes comiendo raíces, personajes robando para comer, personajes matando para comer, personajes huyendo para comer, personajes sucios, feos, descarnados, viviendo en casas sucias, feas y oscuras. Fue esta galería de hambrientos que identificó al Cinema Novo. Lo que hace Kovácevich en Morir un poco es retratar el hambre de la sociedad chilena, del hombre común en su aletargado sueño de aburrimiento rutinario, oprimido por un entorno sexista y segmentario que le impide desarrollarse, donde la felicidad es un bien de consumo y se expone en las vitrinas de las ciudades urbanizadas,
donde no están los pobres, los enfermos, las prostitutas, los vagabundos, ni ningún marginado que vaya a afectar el eterno trance consumista que mantienen los positivistas del sistema neocapitalista. Algo que ni el latino ni el hombre civilizado quieren comprender, pero que queda brillantemente expuesto en Morir un poco.